Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo, aquí en otro video más. Estamos aquí grabando este video al aire libre, en una noche estrellada, desde el barrio Daguao, en Naguabo, Puerto Rico, para el mundo. Esta noche vamos a estar respondiendo a ciertas acusaciones que se están haciendo en nuestra contra, por parte de algunos detractores que alegan y dicen que nosotros somos apóstatas, porque nosotros estamos relacionando lo que dice la escritura y el fenómeno UAP o el fenómeno OVNI. Muchas de las personas que están haciendo ese tipo de alegaciones y acusaciones en contra de nosotros, en un momento dado llegaron a participar en alguna de nuestras tertulias, en los comienzos de las tertulias. Algunos de ellos presbiterianos, reformados, otros que son bautistas, fundamentalistas, King James Only, judaizantes también, que están diciendo que nosotros estamos enseñando doctrinas de demonios, que estamos siendo utilizados por Satanás, de acuerdo a ellos, porque simplemente estamos hablando del tema UAP y estamos presentándolo como una realidad. Ellos dicen que estos son engaños, que estos son mentiras del diablo y que por lo tanto Cristian Vadillo está engañando al pueblo, es un apóstata, es un enemigo de Dios que está confundiendo al pueblo. Eso es lo que ellos dicen. Bueno, nosotros somos cristianos, somos creyentes en Cristo Jesús como Señor y Salvador de mi vida y de nuestra vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Las enseñanzas de Jesús las podemos ver en los evangelios. Vemos a los seguidores de Jesús, los apóstoles que escribieron la doctrina cristiana bajo la inspiración del Espíritu Santo y bajo la revelación de Jesucristo, en las cartas apostólicas, en los Hechos de los Apóstoles, en el libro de Apocalipsis también. Y creemos que el mensaje de la Escritura, el mensaje del Evangelio, está centrado en la obra y persona de Jesucristo. Creemos que la salvación se obtiene única y exclusivamente por la gracia de Dios, por medio de la fe, por medio de la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros creemos. Así que somos cristianos. Ser apóstata es negar eso. Una vez tú niegas que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, cuando tú niegas que Jesucristo es el Señor, ahí es cuando tú te conviertes automáticamente en un apóstata. Hablar del fenómeno OVNI o del fenómeno UAP no te convierte en apóstata. Para nada. Una cosa no tiene que ver con la otra. Hablar del fenómeno UAP, hablar de los OVNIs, de los extraterrestres, de seres interdimensionales, no te convierte en apóstata. Eso es un disparate que están diciendo algunos detractores que están en contra de lo que nosotros estamos diciendo, porque estamos retando su paradigma, estamos retando su sistema cuadriculado en el cual han sido adoctrinados. Nosotros estamos presentando lo que dice la Biblia de la interacción entre lo divino y los seres humanos, y estamos relacionándolo con lo que estamos viendo hoy en día a nivel mundial sobre el fenómeno UAP, millones de casos, millones de personas que han sido testigos de avistamientos en los cielos, en los mares, en los océanos, en las montañas, de estas entidades, de estos objetos transmedio
Estamos hablando de una realidad que ha sido reconocida por los gobiernos del mundo, que está ahí, y estamos dando una explicación de este fenómeno a través de la Biblia. Porque si la Biblia no presenta una explicación al fenómeno UAP, al fenómeno OVNI, eso traerá unas serias y graves implicaciones a la religión cristiana, donde prácticamente millones de personas o billones de personas quedarán sin respuestas en el caso de que la Biblia no hable del fenómeno UAP. Porque entonces no habría un vínculo que una o que explique una cosa como esa desde la Escritura. Nosotros creemos que ese vínculo existe desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Vemos la manifestación de seres de otro mundo que crearon al hombre, Dios, Yahweh Elohim y los Bene Elohim, que estuvieron ahí en el consejo divino. Consejo divino que fueron testigos como Yahweh Elohim, como Dios creó al planeta y cómo creó al hombre a su imagen y semejanza. Eso es lo que nosotros estamos mostrando. Nosotros estamos hablando de todas esas interacciones entre Dios y el hombre. Cuando llamó a Abraham, cuando llamó a Noé, cuando llamó a Enoch y se lo llevó con él. Estamos hablando de cómo Dios se llevó al profeta Elías en un torbellino de fuego, en lo que los escritores llamaban torbellino de fuego, que realmente no era un torbellino de fuego, sino que ellos lo único que con lo que podían relacionar lo que estaban viendo era con un torbellino de fuego y unos carros de fuego, porque estaban viendo una tecnología, unos vehículos aéreos, voladores, que iban más allá de su comprensión hace unos 3.000 años aproximadamente atrás. O sea, estamos presentando todos esos eventos en las Escrituras de naturaleza sobrenatural como una relación con el fenómeno UAP. Por ejemplo, la división del Mar Rojo para que los hebreos cruzaran y huyeran de Egipto. Ahí vimos una especie de manifestación de algo magnético que pudo dividir el mar por una noche entera para que el pueblo hebreo pudiera cruzar al otro lado. Vemos cómo el mismo texto te dice que Dios estaba en esa nube o en esa columna de nube. Y desde allá vio que venían el ejército de los egipcios y le quitó las ruedas para que después cayera el agua sobre ellos y los arropara. O sea que vemos claramente esa columna de nube, columna de fuego de noche, esa nube que constantemente guiaba al pueblo hebreo, tenía unas características muy similares a los objetos transmedium o los objetos voladores no identificados. O sea, vemos la visión del profeta Zacarías donde ve un rollo volante. Vemos también a Zacarías hablando de una efa que está siendo transportada entre el cielo y la tierra hacia la tierra del Sinar en Babilonia, donde tenían un templo preparado, donde hay unos seres, unas entidades parecidas a mujeres que traían viento. Manifestaciones muy similares a cápsulas espaciales. Vemos la visión de Ezequiel, las ruedas sobre ruedas, los seres vivientes y uno sentado encima de ellos que hablaba con apariencia como de hombre. Vemos en la Biblia también la transfiguración de Jesús en un monte alto. Vemos también el bautismo de Jesús. Vemos los milagros de Jesús.
el nacimiento de Jesús virginal, la ascensión de Jesús, la resurrección y ascensión de Jesús, con la aparición de estos otros seres angelicales asistiéndolo. O sea que vemos en todo el recorrido de la narrativa bíblica, podemos ver el fenómeno UAP, el fenómeno UAP, el fenómeno OVNI, los objetos transmedio, objetos voladores no identificados y seres extraterrestres de naturaleza interdimensional interactuando con el pueblo de Dios. Así que yo no sé por qué ellos dicen que esto es apostasía. Yo no sé por qué ellos nos acusan de ser instrumentos del diablo cuando estamos diciendo que todo lo que la Biblia dice es verdad. Simplemente estamos utilizando un lenguaje no tradicional o un lenguaje moderno sobre cosas que la Biblia habla. No se está negando absolutamente nada de lo que está escrito. Creemos lo que está escrito. Creemos que todas esas interacciones, todas esas intervenciones fueron reales y forman parte de lo que es la fe cristiana. No es apostatar. O sea, ¿de cuándo acá hablar del tema UAP es apostatar? En la Biblia no habla de nada de eso. La Biblia solamente menciona que la apostasía es rebelarse contra Dios o negar que Jesucristo vino en carne. Eso es ser un anticristo. No dice nada de hablar del tema UAP. Así que nada, quería dejar claro y quería contestarle eso a los detractores que nos tienen manía porque tienen miedo al tema UAP. Dejen de esconderse en la cueva, dejen el miedo. Nosotros dejamos el miedo en la gaveta hace mucho tiempo. Dios les bendiga.